ciclo de videoconferencias que estamos llamando a todas las integrantes de la Casa de Alimentación, a adicionalmente su Consejo Comunal, el Comité de Alimentación de cada sector, son 250 responsables y elaboradoras y que se encargan diariamente de dar el almuerzo a 5.000 personas nada más en este sector. Este programa se complementa con algunas otras acciones del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, como es la Red Mercal, la Red Pedeval, los Abastos Bicentenarios, Lácteos Los Andes, el Instituto Nacional de Nutrición. Nosotros estamos recordando en este ciclo de videoforo el inicio de toda esta situación con el Caracazo el 27 de febrero de 1989 y, bueno, la primera rebelión, ¿no?, de todo un pueblo, y después las acciones que toma un grupo de militares comandados por nuestro presidente Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992. Comparando las dos Venezuelas, esa situación que venía en el 1989 y toda esa falsa democracia que acá nos instauraron, y una vez que nosotros ya tenemos 13 años en el gobierno, cómo ha ido cambiando cada una de las situaciones, los índices de pobreza, el acceso a los alimentos. Estamos aquí acompañando a una jornada de las casas de alimentación con nuestras mujeres trabajadoras de este bello programa que está al servicio de nuestro pueblo para llegar hacia los sectores más necesitados de cada una de las comunidades que aquí se encuentran presentes. Este es un programa, ¿verdad?, que recibe el respaldo y el reconocimiento de toda nuestra organización, de tal manera que estamos acompañando aquí como Partido Socialista Unido de Venezuela a este programa, a estas madres trabajadoras, en función precisamente de incorporarse plenamente a lo que nosotros venimos llamando la defensa de la revolución y la misión 7 de octubre, en la cual vamos a ratificar a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías en la presidencia y posteriormente recuperaremos la gobernación del estado Lara. Todavía te espero. El gobierno ha enfocado, ¿verdad?, estos talleres para que haya una fortaleza dentro de las comunidades y el valor oportuno, ¿verdad?, como preventores hacia aquellos ciudadanos y ciudadanas que se sienten desprotegidos y que se han sentido desprotegidos en los gobiernos anteriores. Por ejemplo, el taller que se comenzó a dictar hoy fue de protección social, que es... son las distintas instituciones, ¿verdad?, que tiene el gobierno para cualquier situación. El taller me pareció muy importante, son informaciones importantes que les bajan a las comunidades, a las personas, para que se puedan instruir en cuanto a todo lo que se refiere a protección social. Esto nos ayuda a instruirnos a todos. Primero nosotros, como voceros de Consejo Comunal, para luego bajar estas informaciones y ser multiplicadores para los jóvenes y para la familia. Invitamos para la próxima clase, ¿verdad?, que va a ser todos los jueves. Estaremos invitándolos y esperándolos para que vengan a ver a la clase de lo que es Familia en Revolución, que vamos hacia el rescate de los valores. Thank you.